impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Dile, tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor. Digno, eternamente. Digno, impresionante. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, digno, Señor, digno, eternamente, digno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No hay mejor lugar, hermano, para estar un domingo por la mañana que en la casa del Señor. Aleluya. Con esta misma alegría le damos la bienvenida a toda la gente que nos mira por televisión, cable o redes sociales. Bienvenido a esta iglesia Cristo Viene, localizada en Baytown, Texas. Cuando andes por acá por Houston, ven, visítanos al 400 Cedar Bayou y gózate con nosotros. Una vez más, la iglesia bendice al Señor con un aplauso por toda la gente que nos está viendo. Gracias, Padre. Hoy nos encontramos ya habiendo cruzado el río Jordán, de lo cual no hablé un poco en el proceso de estas enseñanzas, pero ahora nos encontramos ya del otro lado del río Jordán. Enfrente tenemos a la ciudad amurallada de Jericó. Y ahí es donde va a iniciar el progreso, o más bien la introducción a la tierra prometida para el pueblo de Israel. Si usted estuvo la semana pasada en la enseñanza del domingo, se le va a hacer un poco más fácil entender lo que con la ayuda del Señor estaré compartiendo en este día. Y vamos a dar lectura en el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. La palabra de nuestro Dios, si usted pues no la... ahí si trae su Biblia, puede buscar Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. Y la palabra de nuestro Dios nos dice así, en el nombre de Jesús. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Esta es la palabra que Dios le dio a Josué. José va a estar, vamos a decir, dirigiendo al pueblo para tomar posesión de la tierra. Pero hoy vamos a aprender una de las cosas, de las muchas revelaciones que Dios nos da a cada uno de sus hijos. Yo personalmente les digo que de las revelaciones que el Señor me ha permitido disfrutar como para tener éxito como creyente, esta es la que estaré compartiendo con la ayuda del Señor. Es la, creo, ocupa el primer lugar en cuestiones de revelaciones para progresar en la tierra como cristiano. Así que si usted también le llama la atención o desea el anhelo de tener éxito en la iglesia, en la tierra, perdón, como creyente, pues le va a poner mucha atención a esta enseñanza de este día. Como antes lo mencioné, ya habiendo nosotros hablado con respecto de la salida de la tierra de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la introducción en el desierto, por los 40 años el pueblo de Dios en el desierto fue instruido, fue ordenado
o enseñado por Dios para pasar de la edad, de la etapa de niño a adulto, vamos, para dejar la, primeramente las condiciones de esclavo. Tiene un nacimiento en la tierra de Egipto cuando la fiesta de Pascual, que le dicen la fiesta del Cordero, del sacrificio, de la fiesta de la Pascua. Y el proceso de la salida de Egipto de Ramsés, al cruce del mar, es algo muy simbólico. Fue un proceso de un tiempo más bien de 3 días y 3 noches. Desde el momento en que salieron de Egipto, cuando sacrificaron al Cordero, al momento que salieron al otro lado de la Mar Roja, fueron 3 días y 3 noches. Es un simbolismo muy especial. De manera que es el mismo proceso que nos le llevó a nuestro Señor Jesucristo de la cruz a la tumba y a la resurrección. El Mar Rojo es un simbolismo del bautismo. La Biblia lo enseña, que fueron todos bautizados en Moisés, en el mar, y en el mar y en las aguas de la mar. Ahora, recordemos que el pueblo de Israel va a empezar a caminar por el desierto para ser enseñado por Dios, para que deje de ser el niño que acaba de nacer. Y lo trágico del asunto como creyentes es que la mayoría, y no quiero, yo digo un número solamente, pero yo sé que es más alto de lo que yo digo, creo que el número de los creyentes que nunca logramos llegar a la madurez y tomar posesión de la tierra prometida, como el Señor lo revela en las Escrituras, es tan alto que creo que está arriba más del 95-98%. La mayoría de los cristianos pasamos todo nuestro caminar en la tierra en el desierto. No hay nada de malo de vivir en el desierto, es donde Dios nos alimenta, nos sustenta, nos provee, nos concede milagros todos los días. Estamos bajo la guianza y la dirección del Padre, como niños. Pero el plan de Dios para con su pueblo es llevarnos a una etapa madura donde pueda concedernos los bienes de la tierra para que usted y yo señoriemos sobre de ellos, para que seamos el guía del mundo. Sin embargo, la iglesia no lo logra. Queda muy lejos de alcanzar este proceso, esta posición, como tampoco la logró el pueblo de Dios que salió de la tierra de Egipto. Puesto conocemos que por la palabra de nuestro Dios, que el pueblo que salió de Egipto, casi toda la mayoría de los 20 años hacia arriba, quedaron postrados en el desierto. Allí tuvieron que ser enterrados, allí quedaron ellos y nunca lograron pasar a la tierra prometida. Ahora, moremos con Cristo el día que le recibimos. El día que recibimos a Cristo, aceptamos su sacrificio como propio. Y inmediatamente el Señor, habiendo nacido de nuevos, es como esa forma que la Biblia en una forma natural lo expresa: nacemos del agua. Cuando se nace como un ser humano, se nace del agua, se nace del vientre de su madre, donde está en el agua. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel al nacer de la tierra, del Mar Rojo, nace del agua. El mismo nombre de Moisés significa sacado del agua. Cuando pasamos nosotros, al llegar a los 3 días, en el proceso de los 3 días, somos bautizados en el agua, en el río, en el Mar Rojo, salimos al otro lado muy temprano por la mañana, nos encontramos en el cumplimiento de los 3 días y de las 3 noches. Y es cuando empieza María con todas las vírgenes de Israel, tomando panderos y exaltando a nuestro Dios, hablando y declarando de que Dios había echado al faraón y a su ejército en el mar. ¿Sí? Ahora es un pueblo resucitado. Pablo lo explica que cuando uno es bautizado en el agua, después de haber nacido aceptando a Cristo como Señor, el ser bautizado en el agua es un simbolismo de andar en novedad de vida o en otra vida nueva. Ahora que acabamos de nacer, tenemos que andar en esa vida nueva. Pero en ese proceso, aunque usted y yo seamos maduros cuando hayamos venido a Cristo, no cambia la situación en el mundo espiritual. Toda persona, no le hace que sea un profesionista o que solamente sepa leer y escribir, la persona cuando acepta a Cristo, al momento que lo recibe, se convierte en un hijo o una hija de Dios y empieza su vida de niño. Sus capacidades humanas no lo ponen o no lo elevan a una posición de altura o de madurez delante de Dios, porque delante de Dios todos los hijos debemos de crecer de la misma forma, siendo instruidos por el Espíritu Santo, llevados adelante en proceso de luchas y de pruebas y de bendiciones, hasta que logremos alcanzar la estatura de un varón perfecto, como lo dice el apóstol Pablo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, veamos cuál va a ser el proceso. Va a haber una prueba que Dios va a poner al pueblo de Israel
en Jericó, la prueba es la prueba que Dios va a poner y va a establecer como un orden para todas las generaciones. Y si la logramos aprender y poner en práctica, entonces nos va a ser muy fácil pasar a la tierra prometida. Y ya estando aquí en ella, vamos a poder desposeer al enemigo de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe usted que la Biblia nos asegura, nos afirma que la tierra, el oro y la plata y la plenitud de ella que existen le pertenecen a nuestro Dios? Y que Dios se la ha entregado a sus hijos. Que no solamente las riquezas de la tierra, sino también el bien, la salud, la paz, todas estas cosas nos ha entregado Dios. Pero para que Dios pueda ponerlas en nuestras manos, necesitamos dejar de ser niños y convertirnos en hombres y mujeres ya maduros, adultos, para poder ministrar los bienes de Dios. Es entendible, tiene lógica aún en nuestro mundo humano, ¿estamos de acuerdo? Nadie le suelta a sus pequeños las riquezas o las armas o las herramientas o los medios de transporte a su pequeño cuando tiene 5, 6, 7, 8 o 9 años, etcétera. Tiene que madurar, alcanzar esa estatura y esas capacidades donde pueda administrar esas cosas para que el padre humano le suelte a sus hijos las cosas que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Pues cuánto más nuestro Dios, que es eterno en conocimiento y en sabiduría ilimitada, de manera que Él va a hacer lo que le conviene a los hijos de Él y no los va a poner en dificultad para que puedan administrar los bienes a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, nos encontramos en esta escritura que acabamos de leer, que Jericó que estaba totalmente hermética y Dios va a ponerle una prueba al pueblo de Israel. Y vemos en el capítulo mismo de 6, el versículo 6, va a hablar una vez más Josué, ya al otro lado del río Jordán. Dice así: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Los sacerdotes eran los que la habían traído desde que salieron de Ramsés, de Egipto. Dice, perdón, desde que fue construida la arca en el desierto. Me adelanté un poco ahí. Dice: llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. 5 chofars. No eran trompetas de plata que se dedicaban para transmitir alarma o para invitar a una fiesta especial. Estos eran cuernos de reno. Es un simbolismo de que Dios va a hablar a través de ellos, ¿sí? Es el significado del chofar. Ahora, lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. En todo el proceso, cerca de 40 años después de la construcción de la arca y el tabernáculo, el pueblo de Israel, iban los sacerdotes con el arca y todo el ejército de Israel iba atrás del arca. ¿Por qué? Porque era un simbolismo de que todavía eran niños. Tienen que ir a vista, poniendo los ojos en el arca, que es un simbolismo de Dios, y la van a seguir para no extraviarse. Tienen una columna de fuego en la noche y una columna y una nube en el día, pero el arca siempre está ahí presente. De manera que van los sacerdotes con el arca cargándola y todo el ejército de Israel, y luego después todas las familias siguiendo el arca. Ese es el proceso en el desierto. Y esa es la recomendación de nuestro Dios, que sigamos a nuestro Señor siempre de cerca, poniendo vuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Para qué? Para no extraviarnos. Es el proceso del desierto. El desierto es muy difícil. Si fuese de día, para una gente no acostumbrada, sería muy difícil encontrar la dirección apropiada si no es dirigido por alguien, ¿sí? Por algún medio. En este tiempo, claro, la tecnología ha avanzado, es muy fácil, pero en aquellos tiempos era imposible. Se podía perder una persona en el desierto como se puede perder una persona dentro de del Pacífico o del Golfo de México. Ya cuando está dentro del lago, usted no sabe ni para dónde quedó la bolita, como decimos por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades de poder de diferenciar entre el montón de arena o el agua. Todas las cosas parecen muy similares. Pero en ese tiempo el Señor iba adelante. Ahora, aquí el Señor le está dando una recomendación al pueblo a través de su siervo Josué, que cambien el sistema de poder ir caminando hacia la tierra o de progreso. Antes el ejército va atrás de los sacerdotes con el arca. Ahora le está diciendo: ahora quiero que el ejército vaya delante del arca. Ahora van a dejar de ser niños. Ya no es Dios quien va a abrirles el camino, aunque va a estar con ustedes. Ahora van a ser ustedes los que van a confrontar a los enemigos.
Pero si alguien me los toca, es como si tocaran la niña de mi ojo. De manera que lo que quiero es que aprendan ustedes que ahora ya no voy a llevarlos yo a mis espaldas, ahora los voy a echar adelante como guerreros del ejército de los cielos que son. ¿Cuál es la meta? Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su espíritu. ¿Cuál es el propósito de nuestro Dios? A enseñarnos a que actuemos a su semejanza, confiando y creyendo de que Él está con nosotros y que lo que hagamos Él lo va a respaldar. De manera que este va a ser el proceso. No se sienta mal. Mire, hay una de las cosas que a todo el mundo nos gusta, al menos a mí personalmente, yo sé que la mayoría de ustedes están en la misma posición que yo. A todos nos gustaría volver a ser niños. ¿A cuánto les gustaría vivir la vida de niño? La mayoría, yo sé que los, aunque no quiera levantar su mano. Pero yo daría lo que Dios ponga en mis manos, excepto mi familia y la salvación, y que me volviera otra vez a ser niño. Ser niño es la vida, la etapa más hermosa de las criaturas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ser niño. Tenga comida o no tenga, tenga juguetes o no tenga, sea el muchachito más reconocido entre, no, cualquier cosa sale sobrando. El ser niño es la vida más hermosa. ¿Sí? Yo sé que cuando uno empieza a entrar a la etapa de adolescencia, quiere uno ser ya maduro para poder manejar el carro. Y es, déjeme decir a los adolescentes, ni lo pienses. Retente allí. Y procura hacerlo adolescente el tiempo más largo posible, porque son las vidas más hermosas. Pero ya cuando empieza a crecer, viene el compromiso, viene la dificultad. Miren, a todos nos gustaría ser niños, pero a nadie nos gusta que nos digan niños. Ah, eres un niño. Oiga, por favor, ¿me estás ofendiendo? ¿Qué? ¿Sí? Esas son las formas de los seres humanos pensar. Ahora, vamos a aprender algo en este día que el Señor va a comunicarnos. Posiblemente de los que estamos aquí, de los cientos de personas que estamos acá, posiblemente algunos logremos hacernos de esta palabra y poder madurar y tomar posesión de la tierra prometida. Pero le voy a decir que la prueba que Dios va a poner es la prueba más difícil que el ser humano tendrá que cumplir. De todas las pruebas, es la más complicada que existe para cumplirla. Ya les he dado muchos tips. ¿Cuál cree usted, si alguno de ustedes tiene idea, que va a ser la prueba que Dios les va a poner al pueblo que está enfrente de Jericó? ¿Alguien quiere insertar algo allí? Está difícil, ¿verdad? Porque puede decir algo, decir que pastor, pueda que yo diga algo que no es lo que está usted pensando. Bueno, vamos a seguir. Ya muy bien, llamó pues Josué capítulo 6, versículos 6 y 7. Creo que ya le había dado lectura, ¿verdad? Sí, vamos a Josué capítulo 6, versículo 9. Si tiene su escritura, su Biblia abierta, aquí es donde Dios le va a poner la prueba. Y esta prueba, le digo que la mayoría de los cristianos no logramos pasarla. Y por tal cosa, nunca Dios nos va a permitir desposeer al enemigo de lo que ya tiene para nosotros. Y es algo que se lo digo porque lo sé. Toda la interpretación bíblica nos lleva a ese punto. Podemos decir muchas cosas en emoción, pero si no es la verdad, si no es la realidad, Dios no nos va a soltar sus riquezas porque no estamos capaces para administrárselas. Josué capítulo 6, versículo 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca mientras la bocina sonaban continuamente. Ahora ya sabemos, los guerreros deben ir ¿dónde? Adelante. Pablo le dice al pueblo cristiano que como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad?, que estemos cumpliendo lo que el Señor nos ha recomendado. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26, si lo tiene tiempo, búsquelo por ahí, porque le va a ayudar mucho para ver lo que Dios ha prometido a los que logren madurar para que nosotros le administremos sus bienes. Pero lo hablamos en emoción, los predicadores lo hablan y dicen mil, y decimos mil y una cosa, pero nunca se va a poder cumplir este pasaje nosotros hasta que no hayamos madurado. No se va a cumplir. Podemos decir mil y una cosa, nada de malo hay que moramos en el desierto, ¿eh? Todos los que murieron en el desierto no se fueron al infierno. Los que murieron en el desierto, en el Señor, ahí murió Moisés, ahí murió Aarón, hombres de Dios, y murieron en la presencia de Dios, bajo un continuo una continua manifestación de milagros diarios. ¿Sabía usted que el pueblo en el desierto disfrutaba los milagros de Dios todos los días? Ahí no era que se iban el domingo a ver si el Señor hacía un milagro, ahí eran los milagros todos los días. ¿Sí? Todos los días.
y muchos quisieron quedarse, tanto que dos tribus y media se quisieron quedar del otro lado del río, la tribu de Rubén, que fue el primer hijo de Lea, y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, se quedaron al otro lado, que después se convirtió en un problemón gigantesco cuando construyeron el templo y quisieron adorar del otro lado, en otro templo diferente, en otro altar diferente. Pero es otra historia. Ahora, vea lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Si me está siguiendo con su Biblia. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Ponga atención. Al hombre que le agrada, porque al hombre que le agrada, Dios le da, ¿le agrada a quién? A Dios. Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo, el afán de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. ¿Por qué no dan ofrenda de palmas a nuestro Dios? Por si alguno tenía dificultad con entenderme lo que trato de decir. Ahorita vamos a ver lo de la prueba. Si el Señor no tiene hombres pecadores amontonando bienes para entregarlos a nosotros, para darnos a nosotros, si no nos los han dado todavía, quiere decir que todavía no hemos llegado a ese nivel de madurez donde le agrademos a Dios para que nos los suelte. ¿Estamos de acuerdo? Si alguno de ustedes ya los gentes que están amontonando ya le está entregando a usted las riquezas y los bienes, entonces quiere decir que usted ya pasó esa prueba que vamos a hablar en un momento. No tiene que ver esta prueba con las capacidades de conocer Biblia. No tiene que ver esa prueba con capacidades o talentos de cantar o fidelidad aún a nuestro Dios con sus diezmos. Tiene que ver esta prueba que la persona logre madurar al nivel que Dios quiere para poder Dios entregarle sus bienes. ¿Sí? No se sienta mal. Le digo que casi la mayoría de los creyentes en toda la historia siempre estamos en este otro barco, en el barco de los que no logramos pasar al otro lado. Yo sé que están pensando: pastor, yo creí que nos iba a motivar diciéndonos que ya pasemos. La cuestión es que vamos a pasar, porque el Señor en su infinita misericordia nos va a llevar al cielo, pero la mayoría vamos a morir. Si no nos logramos alcanzar este nivel, vamos a morir en el desierto, pero no vamos a lograr desposeer al enemigo. Tenemos grande dificultad en desposeer al enemigo porque no logramos nosotros pasar la primera prueba. Y no es que no seamos cristianos, sino que no seamos fieles. No, no, somos hijos de Dios porque le recibimos al otro lado del mar. ¿Cuándo? Cuando estábamos viviendo bajo el yugo y control del faraón, que es un simbolismo de Satanás. Pero el día que tú le recibiste a Cristo como Señor y Salvador, Dios te convirtió en su hijo, se te convirtió en su hija. Eres un hijo, eres una hija, no por tus talentos o capacidades, porque tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Eso no lo adquirimos nosotros, pero para ser los ministros de la riqueza de Dios tenemos que adquirirlo nosotros, logrando llegar a la posición de madurez que Dios necesita en cada uno de sus ministros, de sus servidores, de sus guerreros. ¿Me estoy explicando? Muy bien. De manera que esta porción de Eclesiastés no es que Dios va a decir, de seguro que Dios pues no dijo toda la verdad aquí, o porque esta porción no se está cumpliendo. ¿Cuántos consideran que esta porción no se ha cumplido en su vida? Levante su mano, la de Eclesiastés, donde dice: porque el hombre que le agrada a Dios, no tiene que ver con la vida eterna, le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador le da del trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿A cuántos ya los pecadores les han estado entregando todo lo que han estado amontonando por décadas y miles de años posiblemente? Realmente no nos lo han entregado, pero un día de esto se va a empezar a escuchar que nos lo van a empezar a entregar a aquellos que logremos pasar. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? ¿Sí? Nada nos falta en el desierto. Tenemos comida, tenemos carne, tenemos agua, tenemos milagros, tenemos protección del Señor, tenemos sanidad. Todas estas cosas nos las da Dios en el desierto, pero administrarle sus bienes se requiere que pasemos al otro lado y desposeer. La palabra clave aquí es desposeer, quiere decir quitarle al enemigo lo que es nuestro.
¿Sí? Es lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Aquí viene la prueba. Capítulo 6, versículo 10. Y subraye, tiene su Biblia abierta, subraye esa porción. Le voy a enseñar a mencionar cuál es la prueba que Dios le va a dar al pueblo creyente para poder ser los hombres y mujeres que van a tomar posesión de la tierra. Muy bien. Josué capítulo 6, versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros, aquí es donde se pone dificultoso y más para los pentecostés. Aquí está la prueba. Dice: vosotros no gritaréis. Número uno. Ni se oirá voz. Ni se oirá vuestra voz. Ni saldrá palabra de vuestra boca. Hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces gritaréis. Déselo a nuestro Dios si lo está entendiendo. Tenemos una ciudad amurallada, hermética, cerrada, con un ejército dominante de la tierra de esa región. El pueblo se encuentra al frente de esa ciudad. Según los historiadores dicen, las murallas estaban tan altas que era imposible para los hombres tratar de escalar. Y eran murallas muy grandes, donde podían pasar un carruaje en medio de la muralla como si fuera un puente. De manera que un pueblo con flechas y con lanzas y espadas no iba a poder hacer absolutamente nada en contra de ese pueblo amurallado. Y se habían preparado, habían almacenado comida y todo por a causa del pueblo de Israel que venía, y sabían que sus capacidades que Dios les daba. Ahora Dios les va a dar una prueba que le va a dar a todo creyente en todo su caminar de la iglesia y del pueblo creyente de Dios. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Si lo entiende, déselo fuerte a nuestro Dios. Recopilando un poquito las cosas, la salida de Egipto nos enseña a morir, aceptar la muerte. Vamos a morir para nacer de nuevo. Moremos. La salida de Egipto nos enseña a morir. Tiene que ver con la muerte de Jesucristo, la muerte de nosotros al mundo. Así que ya habéis muerto para el mundo. ¿Para qué? Para vivir para Cristo. Por eso Pablo mencionaba: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Sí? El salir de Egipto, del mundo donde nos sacó, nos enseña, nos debe de enseñar a morir, de tal manera que ya no somos del mundo, ahora somos de otro reino. El caminar por el desierto nos enseña a madurar. El pasar a la tierra, el pasar el río Jordán y llegar al enfrente de Jericó, nos va a enseñar a vivir en la tierra. De Egipto nos enseña a morir, el desierto nos enseña a madurar, en la tierra prometida nos enseña a vivir. Tres. De manera que Cristo muere, resucitado, después de sepultado, resucita para vivir y nunca más volver a morir. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios en el plan para con sus hijos. Bendígalos si lo siente en su corazón. Y el Señor ya en mismo monte del, vamos a decir, revela estas cosas a Moisés y también a sus siervos los profetas en el futuro, que son las mismas cosas repetitivas de Deuteronomios que se le dio Dios en el monte de Horeb. Ve al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10 al 21, 29 al 21. Aquí nos va a dar una explicación más extensa por qué la necesidad de que usted y yo lo aprendamos a obedecer a nuestro Dios. La dificultad de tomar a Jericó no era de que era fuerte, era solamente guardar silencio, no gritar, no hacer ruido. Ya usted conoce la historia. ¿Tomó Israel al pueblo de Jericó? Sí. Gritó en algún momento. Primeramente tenía que dar una vuelta el primer día y no abrir absolutamente su boca para nada. No ir caminando y empezar a mirar los muros. Ay, qué bárbaro. Oye tú, Cleofas, ¿cómo ves? Pues qué te diré, Plutarco, esa cosa no la hacemos, no la pasamos por nada. Pero dice Josué que le sigamos. ¿Usted cree que iban haciendo eso? Silencio.
dando la vuelta. No se sabe, tal parece que algunos historiadores dicen que iniciaban el caminar cuando llegaban allí enfrente de Jericó, iniciaban a las 9 de la mañana y daban la vuelta en 6 horas. Y a las 6, las 3 de la tarde terminaba otra vez, que tenía que ver con las 2 horas de los sacrificios. Ahora, 6 horas dando vueltas sin abrir la boca, ni gritar, ni absolutamente nada, ahí en silencio. Y esto acontece el primer día, por decirlo de esta manera, aconteció el lunes, así prosiguió el martes, el miércoles, el jueves, me sé los días de la semana, y así pasaron todos los 6 días. El séptimo día van a tener que dar 7 vueltas, y en la séptima vuelta Dios les dice a través de su siervo: ahora sí, iglesia Pentecostés, grite. Y empezaron a gritar y a hablar en lenguas. Déselo a nuestro Dios, iglesia. ¿Y qué fue lo que aconteció? Se vinieron los muros para abajo. La mayoría de la gente que estaba cerca del muro, todo desapareció. Y de ahí de adelante, pues ya usted conoce la historia. Destruyeron a todos los enemigos, pero fue porque obedecieron la palabra del Señor. Obedecieron no abriendo el pico, como dicen por ahí. ¿Sí? Ahora, se va a dar cuenta que lo que nos... El creyente tiene sus enemigos bien identificados, por decirlo de esta manera. Al menos creo yo que lo tiene. El enemigo número uno del creyente, de nuestro espíritu, ¿cree usted que sea? El enemigo número nuestro, ¿quién cree usted que sea? Nosotros, primeramente el enemigo de nosotros es de, ¿y quién cree que es el enemigo de nosotros, de nuestra alma? Es la boca. De manera que los enemigos están bien delineados, y aquí lo vamos a empezar a ver. Proverbios capítulo 18, versículo 19 al 21. El hermano ofendido va a dar una explicación en qué problema nos mete este miembro que puso el Señor en nuestros labios, en nuestra boca. El hermano ofendido es más tenaz, más cerrado, más hermético, dice, más tenaz que una ciudad fuerte, que la ciudad de Jericó. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Eran construcciones de castillos, que eran puertas de bronce que no podían pasar por nada. Quiere decir, cuando tú ofendes a un hermano, no te lo ganas, no lo vuelves al redil. Es más fácil que te tomes una ciudad fortificada que volver a reconquistar a tu hermano. Y de manera que si hiciste tropezar a tu hermano, y a causa de tus acciones tu hermano se aparta del evangelio, entonces ya no andas en el amor de Cristo. ¿Sí? Es lo que empieza a decir el profeta, en este caso Salomón. Luego va a ir en avance para llevarnos a la culminación de lo que está hablando el Señor. Dice el versículo 19: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. No quiere decir que va a tener mucha comida, no quiere decir que va a tener muchas riquezas. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, va a tener abundancia de provisiones. Y luego dice, se saciará del producto de sus labios. Quiere decir que todas aquellas riquezas, todos aquellos bienes, los va a poder disfrutar. No solamente va a tener abundancia, sino que la va a disfrutar. Porque hay personas que tienen abundancia, pero no la disfrutan. ¿Sí? Y ese no es el plan de nuestro Dios. La Escritura nos dice que es mejor un pan seco y en paz que casa llena de provisiones y en conflictos. Pero donde está Dios, ahí se encuentra la paz. Y los bienes que Dios pone en nuestras manos los vamos a disfrutar aquí en la tierra. ¿Están todavía aquí? Bendiga a nuestro Señor. Ahora lo va a culminar el Señor con el versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usted puede imaginarse. No está hablando de cosas insignificantes. Y yo quiero que cuando estemos estudiando las Escrituras, yo creo que usted sea tan firme en su forma de creer, que la palabra de Dios la considere como lo que es, infalible. Quiere decir que no es cuestión de que posiblemente sea, quizás sea, o quizás sea una historia. No, es la palabra infalible de nuestro Dios.
Déselo a nuestro Señor si lo siente. Y si esto es así, significa que Dios ha puesto en la lengua de todo creyente, de todo ser humano, pero lo único que puede tener, tomar bendición de de esta información es el creyente. Dice, la muerte, o sea que en tu lengua existe la capacidad de producir la vida o la muerte, de traer la bendición o la maldición. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Comerá de sus frutos. ¿Cuánto nos irá a llevar a nosotros para guardar silencio cuando no debemos de hablar? Ahora, el Señor nos lo va a ir revelando constantemente hasta dónde nos lleva el problema. Déjeme decirle que el pueblo de Israel, ¿por qué cree que el pueblo de Israel pereció en el desierto? Porque usaron la lengua constantemente murmurando de sus líderes, murmurando de Dios. Eso los arruinó y no les permitió llegar a la tierra que Dios tenía preparada para ellos. Usted y yo no tenemos idea lo que Dios tiene para nosotros si tan solo siguiéramos su ejemplo. Primeramente, para lograrlo tenemos que... No había visto esto yo. Mire, qué bárbaro. La lengua. Si no la hablo, no se dan cuenta. Resulta que como cristianos tenemos que nosotros aprender a sujetar la lengua. Hablamos del pastor, hablamos de los líderes, hablamos del hermano, hablamos de la hermana. Y nosotros estamos poniendo a todo este grupito de personas en contra nuestra, en el grupito aquel, que los hermanos empiecen a ser ofendidos y se conviertan en personas más difíciles de tomar que una ciudad fortificada, ¿sí? Y estamos nosotros causando ese problema y luego nos encontramos necesitados y no encontramos solución al problema. Pero hoy en este día, si aprendes algo, aprende lo que el Señor nos está recomendando. Guarda silencio, griten cuando yo les diga que griten. Por ejemplo, cuando vengan a la casa de Dios y hay momentos de alabar, griten, canten, alaben al Señor. Y cuando salgan afuera, silencio. Cierren, como decía, cuando yo crecía como pequeño, muchas de las ocasiones la única forma de encontrar los pájaros en los árboles, principalmente, era cuando los oía cantando. Y los encontraba y porque me los iba a derribar con la horqueta, ¿me entiende? Con la horquilla que le decíamos allá. Así que con la boca, en la boca cerrada, como decían por allá, ándele hermano por ahí. Proverbios capítulo 12, versículo 13 y 14. El incrédulo, esto le pasa a otro grupo de personas, el incrédulo es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Como dijo el rey David en el primer salmo, en el capítulo, capítulo 1, versículo 3. Dice, seremos como un árbol plantado ante corrientes de agua de vida que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que él haga prospera. Ahora, para que el pueblo de Dios, que acaba de iniciar su entrada en la tierra prometida, ahora van a tener que actuar. Ahora no van a poder recoger los frutos si no se mueven. De manera que tenemos nosotros, si creemos que hemos madurado, tenemos que actuar en esa obediencia. La forma más correcta de saber si hemos madurado es en que cuando se nos enseñe algo, se nos dé una orden bíblica, la obedezcamos. No usemos de interpretaciones vacías que a veces sacamos de por ahí o que otra persona nos las está dando. No, la Biblia nos dice, haz esto y te irá bien. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes aquí en la iglesia de Cristo vienen? No acontece, pero en la mayoría del pueblo creyente se les dice por generaciones, miren, esta es una de las recomendaciones de nuestro Dios. No maldigas a tu hermano, no maldecir a nadie sino bendecir. ¿Cuántas veces se nos dice en la Biblia, no juzgues a nadie para que la persona no se meta en problema? ¿Cuántas veces nos dice el Señor, entrégale tus diezmos? ¿Y cuántas personas pasan toda su vida y nunca quieren soltar porque ahí como están como niños? No quieren que nadie les quite. ¿Ha tratado usted de quitarle los juguetes a un niño? Le trate de quitar los juguetes, se le viene encima a rasguños y a mordidas si es posible.
¿sí? Y así acontece a muchos cristianos. ¿Me entiende? Trate de quitarles, de decirle, entreguen los diezmos al Señor, se le viene a mordidas y a rasguños. Santiago capítulo 1, versículo 16. Muy bien. Si alguno cree ser religioso, cree ser capaz, que ha madurado, que es un creyente ya, que está listo para administrar los bienes de nuestro Dios, si algún cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve de nada. De nada les sirve el conocer Biblia, todos los libros de las Sagradas Escrituras, el orar por horas. Si no refrena su lengua y habla mal de los hermanos, habla mal de los ministros, porque si tienen los ministros, tienen errores, claro que los tienen. No ha habido hombre en la tierra que haga el bien y no comete error, ¿sí? Pero no se trata de ti o de mí juzgar a la otra persona. Se trata que es Dios quien juzga a su pueblo. ¿Cuántos le damos gloria? Muy bien, déselo fuerte a nuestro Señor. Santiago capítulo 3, versículo 8. Ya voy a terminar, no les quiero dar muy, no quiero hablar mucho porque las muchas palabras siempre producen locura, dice la palabra. Santiago capítulo 3, versículo 8. La lengua es un mal llena de veneno mortal. Si puede, es posible, y no hay problema con su diente allá, o al menos piense en esto, ahí tiene la lengua, ¿verdad? Estaba pensando yo, Señor, ¿y por qué cuando nos rescataste, si es ese problema tan grande, este asunto de la lengua, por qué cuando nos rescataste y si nos naciste, hiciste nacer de nuevo, ¿qué hubiera acontecido si nos hubieras hecho a todos mudos? Y platicando yo cuando estaba estudiando, ¿y qué pasaría si? Y mire lo bien que se identificarían todos los cristianos en la faz de la tierra. Ya que nos hiciste, ya que nacimos de nuevo, que maduramos, entonces ya no podemos hablar. Así como ¿quién fue este, el padre de Juan? Juan el Bautista, Zacarías, el sacerdote. Ya cuando le da una orden, el ángel le dice, esto es lo que va a acontecer, una orden, si le da una información, entonces este dice, pero ¿cómo va a hacer esto? En otras palabras, interrogando, dice, para que conozcas vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta que no acontezca. Imagínense, ya no pudo cometer Zacarías un error en contra de la promesa de Dios. Y imagínense, si no habláremos nosotros, si aquí hay el poder de la vida y de la muerte, pues al menos si no producimos vida, pues no vamos a producir muerte, ¿verdad? La lengua es un mal llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y en lo que prosigue, no diga amén. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En otra ocasión, esto no puede ser así. Imposible. Ahora, ¿acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Es imposible. No puede ser así. ¿Qué es lo que nos está recomendando el Señor? Lo vimos en la prueba que le puso al pueblo de Israel, a la tierra, que guardar en silencio, que no gritasen. Hay otra expresión allí, pero tiene el mismo significado: hasta que yo se los indique. Ahí donde se encuentra, cierre sus ojos un momento mientras el grupo está pasando por acá. Y en ese momento yo le invito a que medite cómo se encuentra, qué tanta madurez ha adquirido usted. No cuánta Biblia conoce, no cuántos años tiene en el Evangelio. Esto no lo hace madurar espiritualmente a nadie. Lo que lo hace madurar al creyente es el obedecer lo que Dios le ordena. No es el conocer. El conocimiento, dice la Escritura por medio de Pablo, envanece. Pero el amor, quien obedece, edifica. Ahí meditando unos momentos, piense usted, como también lo hago yo, qué tanta madurez hemos alcanzado. Ahora, no lo confunda. La madurez, para poder iniciar en la persona, tiene que haber aprendido el primer mandamiento, la primera recomendación o la primera prueba: guardar silencio. Te invito en este momento que te pongas de pie.
Y todavía meditando un poco, cuando se nos da una orden, una recomendación, o se nos pide algo y es bíblico, ¿lo obedecemos o nos ponemos a criticar? En la iglesia cristiana no hay razón por la cual debe de existir una persona creyente que sea chismosa. No debe de existir. Es como hablar que una fuente a las 6 de la mañana está saliendo de la tierra, fluyendo allí agua dulce, y a las 3 de la tarde empieza a salir agua salada y a otro día agua dulce. Esto es imposible. Con la misma boca o lengua o labios no podemos bendecir a nuestro Dios el domingo en la mañana y salir de aquí y hablar mal del hermano o de la hermana. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Y el único que está adquiriendo daño y males eres tú, para ti y para tu descendencia. Porque no podrás poseer o desposeer al enemigo de las riquezas, ni Dios podrá darle órdenes a aquellos que tiene amontonando para que te las entreguen a ti, porque tú y yo no logramos madurar. Por extraño que les parezca, pero nuestro Dios no va a conceder sus riquezas para administrárselas a sus hijos mientras seamos niños. Cuando Pablo habla en el libro de Gálatas, dice así: mientras el heredero es niño, no hace diferencia o no hay diferencia alguna entre él y el esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. Quiere decir, aunque seamos los hijos del Rey, del Creador de todas las cosas, nuestra diferencia entre nosotros y los incrédulos no existe mientras seamos niños, hasta que no logremos pasar la etapa de niñez y adolescencia a llegar a una madurez. Te invito que si tú tienes curiosidad, si sientes que eres esa persona, una de esas personas que no has logrado adquirir esa madurez, y te lo digo y repito, la mayoría de nosotros no lo logramos y quedamos postrados en el desierto. Entrar a la tierra prometida es desposeer al enemigo de lo que él tiene que nos pertenece. Te invito a que vengas, te levantes, hagas un movimiento de fe y le digas: Señor, ayúdame en mis deficiencias, en mis debilidades, ayúdame a madurar de tal manera que me convierta en un hombre o una mujer, dependiendo del punto de vista de quién eres tú, y convierta yo, Señor, en un instrumento tuyo de fe, de obediencia, fiel, y que guarde silencio ante los ataques que el enemigo lanza contra mí. Ahí levanta tus manos mientras el grupo nos ayuda con esta estrofa. Adorémosle unos momentos, ¿sí? Adorémosle. Si logramos aprender en esta mañana lo que he tratado de decir por varias semanas, yo sé que Dios nos va a conceder cosas que no hemos podido obtener antes. Y una de las cosas que se requiere es entender la condición nuestra. Es muy bonito hablar cosas, que promesas que Dios nos da en su sagrado libro, pero lo trágico es que no lo logramos alcanzar, no lo logramos abrazar, porque muchas de ellas están esperando a sus hijos hasta el momento en que maduremos. Digámosle de esta manera: dile así: yes. Te adoramos, Padre. Nombre glorioso, precioso Salvador. Te adoramos, Dios. Mi Redentor. Emmanuel. Emmanuel.
precioso unos momentos. Has caminado por años y algunos, por la gracia de Dios, ya décadas en el Señor, y has tenido encuentros con Dios que han fortalecido tu vida y te han dado revelación de las cosas que Él tiene preparadas para ti. El tiempo sigue caminando y las esperanzas a veces se van perdiendo con respecto de lo que tú soñaste en el inicio, o de lo que Dios te reveló que tenía para ti y no lo has logrado alcanzar. Y recordando las palabras del rey Salomón, que dice que un mal grande había visto en la tierra, muy grande, el que el mismo acontecimiento le aconteciere al hombre justo como al impío. Y resulta de que tenemos las promesas de nuestro Dios, y Dios no puede mentirnos, no nos tiene siguiéndole con engaños. Todo lo que Él nos ha revelado en su palabra, todo es verdad. Pero resulta que la dificultad se encuentra donde no la logramos comprender o aprender o conocerla. Como Él lo dijo: conoceréis la verdad y esta os hará libres. En el área que logramos conocerla somos libres, pero hay muchas áreas donde todavía nos encontramos con bastantes dificultades como cristianos. Pero si hoy en este día aprendemos por el Espíritu Santo de nuestro Dios a iniciar un capítulo nuevo, estamos con el fin, la meta y la esperanza de pasar a la tierra prometida, de tomar posición de lo que Dios tiene para nosotros. Las condiciones en las cuales nos encontramos, posiblemente, humanamente hablando, se vea imposible, como posiblemente el pueblo de Israel. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí?
y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.